nuestro stand invitado de este año, que con 143 actividades, de las cuales más de 50 presentaciones editoriales, tendrá una de las más destacadas participaciones que el público haya podido disfrutar en la historia de la feria. Ese es el Monterrey de la Resonana que queremos compartirles, el que sigue orgulloso de contemplar la silueta del Cerro de la Silla, pero comienza a hacerse preguntas importantes también sobre su futuro y sobre el futuro del país. El Nuevo León de asadores y publicaciones que deben leerse. Larga vida la Feria Internacional del Libro y Corazón de Minería y que viva el nombre. Asombroso la riqueza que tiene Nuevo León desde el punto de vista editorial. Creo que todo el mundo ubicamos, es muy fácil poner etiquetas, decimos, el estado industrial de la República y no vemos la parte cultural que se plasma en sus museos, se plasma en muchas cuestiones. Entonces me da mucho gusto que haya sido el estado invitado. A pesar de que hablan de Nuevo León, podemos transmitirles a todo el país qué se está haciendo, cómo se está trabajando y nuestras tradiciones en el caso del patrimonio intangible, o sea, cómo vivimos, qué disfrutamos los neoloneses, ¿no? Entonces esta parte yo creo que sí es muy muy importante posicionarnos y dar a conocer lo que se está haciendo. Yo estoy muy orgulloso de que Nuevo León esté presente aquí en el Distrito Federal y que llegue con tantas actividades para darse a conocer al público de la Ciudad de México. Los escritores nuevos, escritores cada vez más jóvenes y con muchas ganas y con mucho ímpetu, escribiendo bastante bien y publicando. También se nota porque hay muchas editoriales ya independientes en Nuevo León, entonces está en efervescencia y creo que esto no va a parar. El poder darse a conocer en todas sus manifestaciones, insisto, no solamente económicas, que es como se nos ha visto mucho, sino más bien en toda su producción artística, de investigación, social, cultural, que volteen a ver que en Nuevo León hay una vida social y una problemática que cada vez es más importante de resolver, no solo como regiomontanos, sino todos como mexicanos. Ese espléndido pabellón y de esa espléndida participación que Nuevo León tuvo en esta feria, en su 20º aniversario, ¿verdad? De veras que muchísimas gracias a todos ustedes, ha sido una participación ejemplar.
Hola, soy Rubén González Garza. Los invito a la Feria del Libro, ahora que se está presentando Nuevo León, precisamente, que tenemos muchas cosas que decir y que probablemente por acá no conocen, pero ya sabrán de nosotros un poquito más.